Saludos y bienvenidos a otro video. Como ya se sabe, la selección de Costa Rica enfrentará a Panamá por los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Y probablemente Claudio Vivas va a mantener la misma base que convocó para la fase de grupos que acaba de pasar. Pero hay un jugador que la está rompiendo en la Liga de Costa Rica y en múltiples ocasiones se ha cuestionado sobre su no convocatoria a la selección nacional, por lo que es muy probable que no lo veamos en la serie ante los panameños. Estamos hablando de Diego Campos, delantero de la Liga Deportiva Alajuelense, va de segundo en la tabla de goleo con 7 goles en 12 partidos del campeonato nacional, solo por detrás del cubano Marcel Hernández, que lleva 9. Anoche anotó ante Liberia. Casi siempre anota por campeonato nacional, anota por torneo de copa, anota por la copa centroamericana, asiste también, me parece que está en un gran nivel y simplemente no lo convocan. También es cierto que la parte delantera de la selección nacional está bastante saturada, la parte del ataque con Warren Madrigal, con Kenneth Vargas, con Joel Campbell, Manfred Ugalde, Alonso Martínez. Eso ha sido pues una de las razones por las cuales el técnico Claudio Vivas no lo convoca. Es más, escuchémoslo. Sostengo que Diego Campos tiene un buen nivel, que puede competir, que quizás puede sonar un poco injusto, pero también considero que hay jugadores en esta convocatoria que han tenido mayor participación en sus clubes. Como ustedes verán, hay mucha competencia en la posición de Diego. Anoche estuve personalmente, la verdad que hizo un buen partido, se lo vio cansado y por eso creo que el entrenador decidió el cambio. Particularmente es un jugador que me gusta, pero considero que para estos dos partidos hay otras opciones. No quiero acumular jugadores de la misma posición. Yo tengo variantes para poder jugar con 3 delanteros, con 2 delanteros, con un volante ofensivo, con 2 puntas. Entonces tampoco quiero acumular nombres o acumular jugadores y no poder darle la posibilidad que merece. Sin embargo, me parece que Diego Campos por lo menos merece una oportunidad. Solamente fue convocado en la Copa Oro del año anterior, donde ingresó de cambio ante Martinica y anotó. Ese partido quedó 6-4 a favor de Costa Rica. Y anotó Diego Campos su primer gol, su primer y único gol con la selección de Costa Rica. A mí incluso me parece que podría tomar el lugar de Álvaro Zamora, que a veces juega o a veces ni siquiera es convocado con el Aris de Grecia. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Diego Campos debe ser convocado a la selección o en la serie ante Panamá, en la serie de cuartos de final de Liga de Naciones de CONCACAF? ¿Creen que Diego Campos debe ser convocado? Lo leemos acá abajo en los comentarios.